Hola, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes compartiendo otro nuevo tutorial. Ya saben, mi nombre es Patricia Bucian y pues qué creen, hoy les traigo la segunda parte del curso básico para principiantes. Así es de que se acuerdan que les dije que les iba a hacer un tutorial también de curso básico, pues les voy a enseñar aquí a hacer como una bufanda para que sigan practicando lo que aprendieron en su curso número 1. Bueno, pues de hecho, aquí miren, va a practicar. Recuerden que vamos a usar, ustedes que son principiantes, siempre procuren comprar ahorita para empezar su estambre que es del número 4 y usen su gancho que es del 3.5. ¿Recuerdan? Para que con este, que es suavecito y es un tamaño más o menos adecuado, que no da trabajo sostenerlo, es preferente para ustedes para que con estos practiquen. Bueno, pues miren, aquí ya saben, vamos a recapitular lo que aprendimos. Entonces, ya saben, esta es la parte pequeña. Vamos a tomarlo así, a ponerlo aquí en nuestro dedo y luego acuérdense que lo vamos a pasar por aquí arriba y simplemente lo vamos a sostener con estos dos dedos. Acuérdense que así es como va a pasar, ¿ok? Vamos a recapitular. Vamos a tomar nuestro hilo, así el más pequeño, lo vamos a pasar por aquí. A ver, veamos. Aquí, de este lado, aquí está su mano. Simplemente van a pasar por aquí su hilo y lo van a subir por aquí arriba y lo van a sostener. ¿Se acuerdan? Aquí está, miren. Por aquí va a seguir corriendo el hilo bien a gustito, miren, así, sin que se les escape. O sea que eso es para que sostengan mejor su estambre y tengan mejor control de él. Bueno, pues vamos ahora a practicar nuestro nudo corredizo que les enseñé. Que ya saben, sostienen aquí su hilo, el pequeño, con estos dos dedos. Toman su gancho y ya saben, lo vamos a poner hacia aquí en medio de estos dos. Por aquí vamos a pasar el gancho. Vamos a darle toda la vuelta, así. Y con este hilo, con estos dedos vamos a sostenerlo, para que ustedes aquí libremente tomen su hebra cafecita y saquen por aquí. Ya que sacaron, jalen su hebra y miren qué nudo tan reforzado nos quedó. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a hacer a tratar de hacer como una bufanda o un cuadrito, ya lo que ustedes quieran usarlo, pero más o menos para practicar. Vamos a hacer cadenitas, vamos a ver cuántas vamos a hacer. Vamos a hacer unas 15 cadenitas. A ver, vamos a tomar nuestro hilo así, ya saben, pasan su hebra. Esta es la primera, una, toman su hebra, sacan por aquí, dos, toman su hebra, sacan por aquí, tres, toman su hebra y sacan por aquí, cuatro. Y también por aquí 5. Y así es como vamos a ir tejiendo nuestras cadenitas. Miren qué fácil. Acuérdense que aquí vamos a tomar nuestro gancho de esta manera, con estos tres dedos solamente. Y aquí hacemos ir bien fácil. Miren, solamente es cuestión de hacer circular ligeramente el gancho. A mi vez, miren, con esta voy sosteniendo las cadenas. Como si aquí empecé, cuando ya está más larga, vuelvo a recorrerlas para irlas siempre teniendo aquí control, aquí cortito de nuestros dedos. ¿Ok? Así, para que no se nos muevan y tener más facilidad para mover nuestro gancho. Ya que otra vez tengo más o menos así, vuelvo a subir mis dedos. Miren, y así vuelvo a sostener de nuevo cortito aquí el tejido. Y así vamos a ir tejiendo, más o menos. Vamos a hacer, yo creo vamos a hacer un moñito más bien, porque un moñito para que
o una bufanda pueden ser de las dos maneras. Miren, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas. Vamos a hacer así estas 20 cadenitas. Así es como empezamos nuestro tejido. Para comenzar a tejer, vamos a hacer los puntos bajos, ¿ok? Entonces, para hacer el punto bajo, el primero vamos a hacer una cadena que es con la que se empieza el primer punto bajo para tomarlo como el primero. Entonces vamos a pasarnos una, dos cadenitas y aquí en la tercera, ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a sacar nuestra hebra, ya saben, toman su hebra y jalan. Aquí ya tengo dos puntos bajos, las cadenitas que dejé más esta, ya son dos puntos bajos. Entonces ahora nos vamos a la siguiente cadena, ahí vamos a tomar nuestro gancho, nuestro hilo, perdón, y sacamos, ya que tengamos los dos hilos arriba, tomamos otra vez la hebra y jalamos. Esto ya tengo tres puntos bajos. Si así nos vamos tejiendo una cadenita cada uno, al final tenemos que tener 10 puntos bajos, digo 20 puntos bajos, porque hicimos 20 cadenitas, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasarnos a la que sigue y recuerden siempre de estar sosteniendo su tejido aquí para que sea más fácil. Su dedo este le sirve de soporte para las cadenas y su dedo este para detenerlo, ¿ok? Ya saben, meten su gancho en la siguiente cadena, jalan su hebra, la sacan y ya que la sacaron así, toman otra vez su hebra y la sacan. Pues así, de esta manera, vamos a ir tejiendo todos nuestros puntos. Como ya más o menos vieron cómo, pues déjenme irme un poquito más adelantadita para que no les haga tan largo el video. Aquí está, miren. Así metemos en la siguiente, sacamos y sacamos aquí con las dos. Vean qué fácil es tejer. Y no saben qué tan relajante es. Yo se los recomiendo mucho si tienen un día estresado después de regresar de su trabajo, si están muy cansados, si simplemente quieren tener tranquilidad, tomen su gancho, su hilo y practiquen su tejido, hagan algo tejiendo una florecita como la que les enseñé, una bufanda como esta que les voy a enseñar. El caso es que tejan, es un relajante natural y desestresante. Bueno, miren ya llegué a la última cadenita, ahí vamos a hacer nuestro último punto bajo. Toman hebra y sacan. Y miren, así ya quedó nuestra primer hilera de puntos bajos, ¿ok? ¿Ya se fijaron? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a subir aquí, miren, para darle altura a nuestra labor, vamos a subir con una cadenita. Volteamos nuestro tejido y volvemos. Esta cadenita va a representar el primer punto bajo, que es aquí. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente cadenita. Aquí miren, se fijan, aquí están muy fácil de ver dónde están los puntos. Aquí vamos a meter nuestro gancho. Ya saben, de esta manera jalan su hebra y cierran. Y así, miren, ya voy a tener 1, 2 puntos bajos. Y así me voy a la siguiente cadenita, al siguiente punto, perdón. Ahí meto, saco y cierro. Y ya vieron qué fácil es tejer. Simplemente se necesita un poquito de práctica, pero en realidad es fácil, mientras se haga con amor. Ok, bueno, metemos aquí en el siguiente punto, toman su hebra, la sacan.
y toman su hilo y cierran. Así, ahora yo ya me voy a seguir tejiendo de nuevo un poco más rapidito, miren, así, para, como ya les dije, así no les entretengo tanto su video. Miren qué bonito y qué fácil. Entonces se los recomiendo. Vean qué bonito tejido. Aquí ya pueden irlo aquí tejiendo. Y acuérdense, cuando ya se les termina más o menos su hilo, siempre procuren sacarle un poco más aquí y ponerlo aquí de reserva para que no se les jale su labor, ¿ok? Y no se le apriete. Y entonces ya saben, aquí meten su hilo y lo sacan por acá. Lo sostienen otra vez su tejido con sus dos hebras, sus dos dedos estos, para siempre tener aquí el control de su tejido y que no se les ande yendo. Por ejemplo, si no lo tomara, estaría todo volando y luego ya es un relajo estarlo ahí persiguiendo. Entonces aquí miren, con este dedo lo sostengo estos dos. Y así miren, vamos a ir metiendo y sacando en cada punto. Ya ven, eso es la ventaja que tienen para sostener sus puntos aquí. También otro de los secretos que tengo para que vaya y no me cueste trabajo, miren, también por acá ya cuando la labor es un poco más grande, para tener también control de esta parte que no se nos mueva tanto, también simplemente miren, con estos dedos utilícenlos y con estos también sostengan su labor. Miren, con esto la parte de acá y con esto la parte de acá. Y miren qué fácil. Si ahorita no pueden, está bien, no se preocupen, ya con el tiempo ya después se van enseñando. Si no, pues simplemente nada más tomen su gancho para que no se hagan bolas y sigan tejiendo. Miren, si se fijan, también así se puede. Pero les estoy compartiendo también mis secretos, pero miren, para tener mejor control. Y así pues ya sigo tomando mi gancho. Así es de que de la manera que ustedes ahorita se acomoden, está bien, ¿ok? Ya como quiera después, pues ya pueden hacerlo. Miren, aquí si se fijan, vamos a contar nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me falta uno que es hasta aquí. Este último no se nota mucho porque son las cadenitas. Casi siempre también eso les va a pasar en otros tejidos cuando hagan otra labor. Siempre recuerden tejerlas para que no les vaya quedando su labor más pequeña, ¿ok? Así es de que no se lo olviden siempre a tejer las último puntito que se note. Bueno, ahora sí vamos a volver a subir con una cadena y vamos a volver a voltear nuestro tejido y miren cómo va quedando nuestro tejido. Vamos a hacer otra vuelta igual de esta manera. Ya ven, la primera cadena representa este primer puntito, así de que ahora nos vamos a pasar aquí al segundo. Aquí metemos, sacamos nuestro hilo y jalamos, ok. Así es como vamos a ir tejiendo. Miren, así, jala y cierra. Y vean qué bonito nos va a ir quedando. Bueno, pues así déjenme seguirle adelantando. Y por ejemplo, para practicar nuestras varetas, lo que podemos hacer ahora, vamos a dar, ahorita que volteé el tejido, voy a enseñar, vamos a tejer ahora varetas, vamos a hacer tres vueltas de punto bajo y tres vueltas de vareta para que tengan una variada, si se hacen un tejido, una bufanda o algo, pues así miren, tengan de los dos para variar y que se vea diferente su tejido. Miren qué bonito, aquí está otra punto y miren, aquí están las últimas cadenitas que son las que les digo que no se nota. Siempre ahí también metan su gancho así y saquen, porque este es otro punto, recuerden, son la cadenita con la que subimos que no se nota.
Déjenme sacar más hilo, así yo también, ustedes acostúmbrense, acuérdense a que saquen más hilo para que no esté tan apretado, ¿ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, miren qué bonito va quedando, y ustedes lo están haciendo solitos, entonces vamos a, ahora lo que vamos a hacer, miren, vamos a subir con una, dos, y tres cadenas de las que ya practicamos. Vamos a voltear nuestro tejido y como acuérdense que siempre las cadenas representan el primer punto que viene siendo este, pues ese ya no lo voy a tejer, siempre nos vamos a pasar al que sigue. Aquí ya saben, como es una vareta, aquí sí vamos a hacer una lazada, así. Se van a ir aquí al siguiente puntito, miren si se notan los puntos, si se fijan. Déjenme enseñar aquí, cuando ustedes ya estén tejiendo, se van a ir dando cuenta que sí se notan bien clarito los puntos, miren, así. Ahí se los van a ir viendo. Ok, entonces vamos a, como dije, a tomar una lazada, que es de esta manera. Me voy aquí al siguiente punto, meto mi gancho, saco mi hebra y ya que tengo una, dos, tres hilitos arriba, tomo otra vez hebra y saco por las dos primeras, vuelvo a tomar así mi hebra y saco por las otras dos, ok, vuelvo a hacer una lazada y me voy al siguiente punto, ahí voy a meter. Miren, de esta manera, siempre con este puntito es con la que vamos a jalar el estambre. Ya que tengo 1, 2, 3 hilos arriba, vuelvo a tomar hebra y saco por mis dos primeras, tomo hebra y saco por las otras dos. Y miren, así ya tenemos otra vareta. Volvemos a tomar hebra, me voy al siguiente punto, aquí. Saco mi gancho y jalo la hebra. Ya saben, tenemos una, dos, tres. Voy a sacar ahorita por estas dos. Tomo hilo, saco por esas dos. Tomo hilo y saco por las otras dos. Y así, de esta manera, vamos a ir tejiendo todo hasta el final. Miren, aquí está. Ya ven, le voy a adelantar un poquito para que no los entretenga tanto con el video. Vean qué bien. Y vean qué fácil es. Y así, miren, pueden ir haciendo una bufanda, un moñito, lo que ustedes gusten, para lo que ustedes, una carpetita ahí para su mesa, para que digan, miren, yo lo hice solito, solita. Así, vean qué fácil. Así nos vamos a ir tejiendo de esta manera, ok, miren aquí, y estas solamente les pusimos las varetas para que también cambien de tejido, de vista, de, y no se vea siempre la misma puntada, ya se va a ver diferente. Bueno, miren, aquí está la última cadenita con la que les digo que no se nota, pero que siempre la tenemos que tejer. Miren, aquí está. Esa siempre la tenemos que tejer. Vamos a sacar aquí por las dos y luego por las otras dos. Y miren qué bien nos va quedando. ¿Ya vieron? Esto es. Ahora les voy a enseñar. Vamos a hacer otra vez. A subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Voltean su tejido. Y acuérdense que esta es mi primer vareta, entonces vamos a tomar hebra y voy así a la siguiente punto aquí y ahí voy a hacer mi segunda vareta porque las tres cadenas representan una. Aquí está una, dos. Entonces si quieren darle otra vista también aquí a su tejido, lo que podemos hacer es, miren, aquí ya tenemos dos varetas, podemos ponerle una, dos cadenitas, así, toma lazada
y se van a pasar uno, dos puntitos, y en el tercero van a hacer su vareta aquí, simplemente para darle otra vista a nuestro tejido. Así es como uno empieza a darles diseños, a hacer así. Las dos cadenitas, una, dos cadenitas que hicimos fueron para suplementar los dos varetas que nos pasamos, que fueron una, dos puntos, ¿se acuerdan? Así es lo que van a hacer también ustedes en sus tejidos. Siempre hay que hacer cadenitas por los puntos que no vamos a tejer. Miren, aquí ya hice otras dos varetas. Ahora otra vez voy a hacer a tejer una cadena, dos cadenas, y me voy a pasar una vareta, dos varetas, porque ya tengo dos cadenas. Tomo hebra y entonces nos vamos a pasar una, dos, porque ya están las cadenas, y aquí en la tercera otra vez hago mi vareta, y ya saben, así se saca. Y de esta manera, miren, también ya empiezan a darle otro estilo a su tejido, le dan otra vista. Y aquí vuelvo a hacer otra vez otra vareta, o sea que vamos a hacer dos varetas, dos cadenas, dos varetas, y miren qué bonita nos queda. De nuevo otra vez hacemos dos cadenas, toman hebra y otra vez me paso uno, dos varetas, dos puntos, porque ya hice dos cadenas, y en el tercero ahí sí ya hago mi vareta. Toman hebra y otra vez en el que sigue hago mi segunda vareta. De nuevo hago una, dos cadenas, y otra vez me paso uno, dos varetas, y en la tercera ahí tomo hebra, y en la tercera vareta ahí voy a hacer de nuevo mi una, y en el siguiente punto mi segunda vareta. Ok, y miren, ya cambió nuestro tejido, ahora ya se ve diferente, ya le pusieron otra vista. Entonces ahora lo que podemos hacer es, para que vuelva a regresar un poco normal, volvemos otra vez a hacer una, dos, tres cadenas para subir, volteamos nuestro tejido y otra vez de nuevo toman su hebra, y aquí nos pasamos a la siguiente vareta, porque acuérdense que las tres cadenas son la primera, que son esta. Entonces ahora vamos a tomar hebra y ahora vamos a hacer las dos varetas aquí adentro, la que no tejimos en la otra vuelta, y las vamos a tejer en medio. Simplemente así meten y sacan, toman hebra y vuelven a meter aquí en el hoyito este, y vuelven a hacer su vareta. Y miren, de esta manera ahora otra vez vamos a hacer todas las varetas. Vuelven a tomar hebra y otra vez aquí en donde toca, ahí vamos a hacer la siguiente vareta. Toman hebra y se van a la que sigue, y ahí vamos a hacer la siguiente vareta. Toman hebra y aquí otra vez me vuelvo a cruzar al cuadrito, y como hicimos dos cadenas, vamos, porque eran las dos varetas que nos brincamos, pues ahora sí vamos a volver a hacer adentro las dos varetas que no hicimos en la vuelta anterior. Así, miren. Y así vamos otra vez a llenar toda nuestra vuelta de varetas, como aquí. Y de nuevo así. Bueno, pues ya de aquí me voy a ir otra vez un poco más rapidito. Así. Y de nuevo llegué aquí adentro al cuadrito. Ahí otra vez vuelvo a hacer mis dos varetas. Tomo hebra, me meto al cuadrito, saco y así. Y miren que todo es cuestión nomás de hacer variantes, una ligera variación de puntos, y ya hacemos figuras y hacemos diseños. Por eso quise hacerles esta partecita, para que también se dieran cuenta que con las mismas varetas, nada más haciendo ligeros cambios, se ve diferente su tejido. Bueno, pues aquí ya no se les olvide que aquí, como son las tres cadenas, vamos a meter nuestro hilo aquí en la tercera cadenita para que se haga nuestra
Pareta. Y miren, ya vieron, ya tenemos otra forma, otra figura. Y ahora lo que podemos hacer es subir con una cadena. Esta es esta vuelta. Y ahora vamos a hacer las tres vueltas de puntos bajos para que nos quede un diseño equivalente a lo mismo. O sea que ahorita miren aquí, vamos a hacer una cadena. Para hacer los puntos bajos solamente necesitamos una cadenita, ¿ok? Volteamos nuestro tejido para ahora tejer de este lado. Y otra vez, ya saben, esta cadenita representa el primer punto, así es de que me voy a la siguiente, meto, saco mi hebra y otra vez vuelvo a hacer los puntos bajos. Me voy al siguiente punto, saco mi gancho, jalo mi hebra y ya que tengo mis dos, recuerden, así es como vamos ahora a ir haciendo nuestros puntos bajos. Y miren qué fácil es tejer y qué relajante, ¿ya vieron? Pues vean qué facilito y qué sencillito. Miren qué bonito. Aquí así vamos a ir tejiendo ahora toda la vuelta, toda esta hilera de puntos bajos. Así. Y se acuerdan que al principio hicimos tres hileras de puntos bajos, pues de esta manera vamos a tejer de igual manera tres puntos bajos, así y así. Y aquí en la tercera cadenita, acuérdense, aquí vamos a tejer nuestro último punto bajo y miren, así nos va a ir quedando. Vean qué bonito. Y de nuevo otra vez subimos con una cadena. Esa fue nuestra primera vuelta de puntos bajos. Volteamos nuestro tejido y de nuevo acuérdense que la primera cadena representa el primer punto, entonces me voy a ir al que sigue y vuelvo a tomar mi hilo, lo saco, tomo una lazada y cierro. Me paso a la siguiente cadena, al punto, vuelvo así, miren, a tomar mi hilo, lo jalo y tomo mi hebra y cierro. Y así. Con esta vuelta aquí hasta terminar van a hacer la segunda vuelta y luego me va a faltar otra más, porque acuérdense que cuando comenzamos hicimos tres vueltas de puntos bajos, así es de que solo quiero enseñarles para que hagan sus tejidos como de igual manera y así hacen diferentes diseños, pero a la vez también siempre tienen que seguir más o menos el mismo patrón para que no se les olvide y así puedan seguir dándole todo el diseño hasta el final de su tejido. Miren, aquí está otro punto. Y en los puntos bajos es difícil de ver dónde está el último, así es de que acuérdense que aquí siempre es en esta, el último cadenita es el último punto bajo que nunca se ve. Por eso, si ustedes ahorita que están empezando a enseñarse a tejer, procuren siempre contar sus puntos cuando sean puntos bajos para que se den cuenta que así siempre van a tener los mismos y no se les pierdan los puntos. Miren, aquí subimos otra vez con una cadenita, volteamos nuestro tejido y de nuevo esa cadenita es el primer punto y me paso al que sigue. Y con esta vuelta ya vamos a tener las tres vueltas de puntos bajos como las que iniciamos, ¿ok? Bueno, así vamos a ir tejiendo nuestros puntos bajos. Se les olvide que si les gustan mis videos y quieren que les siga yo compartiendo más, apóyenme y regálenme muchos likes, compartan mis videos y sobre todo aprieten su campanita para que les lleguen todos mis nuevos videos y suscríbanse a mi canal.
Miren, aquí está otra vez la última cadenita, acuérdense de tejerla y ya. De esta manera, miren, ya tenemos, háganle cuenta que si así pueden seguir haciendo todo su diseño hasta el terminar su largo de su bufanda que ustedes quieran tejer. Así se van a ir tejiendo y tejiendo lo mismo, pueden repetir este mismo diseño que ahorita, por ejemplo, ya hicimos las tres vueltas de puntos bajos, ahorita aquí al suben con tres cadenas y luego toca toda la vuelta de varetas y luego siguen toda la vuelta de este diseño de dos varetas, dos cadenas, dos varetas, dos cadenas y así, y luego otra vez toda de varetas y luego otra vez. O sea que a partir de aquí a aquí todo lo van a ir repitiendo hasta el largo que deseen hacer su bufanda, si quieren hacer una bufanda. De otra manera, también miren, si, a ver, déjenme aquí hacerle, acuérdense que siempre cuando terminen de tejer, hagan una cadenita extra y aprieten bien para que no se les deshaga su tejido y cortan su hilo, ¿ok? Yo no lo voy a cortar porque pues voy a deshacer este tejido, pero ustedes ya cuando terminen todo su largo de su bufanda, lo largo que ustedes le quieran dar, pues así, pueden hacerlo así o pueden tejerlo nomás todas las hileras de puntos bajos o todas las hileras de puras varetas o exactamente así. Y también lo que les quería enseñar, miren, también con un cuadrito de este tamaño, así como este, también podemos hacer un moñito. Simplemente miren, podemos aquí apretarle aquí, si se fijan, miren aquí de esta manera. Menos más, de hecho, déjenme cortarlo, mi hilo, para que se vea mejor. Y así van a cortar, hagan de cuenta que ustedes ya también terminaron, cortan su hilo y ya. No se les olvide que es importante que escondamos nuestros hilos, ¿ok? Ya cuando terminemos nuestras labores, siempre, por ejemplo, aquí terminamos, volteamos, siempre fíjense cuál lado es el que se ve que sea el revés, que se ve más bonito el frente, y ahí se lo dejan y simplemente miren, así van a esconder su estambre. Nada más meten su gancho, acuérdense, por cualquier punto de los que ya tejimos, así, y lo pueden ir metiendo aquí entre los puntos y sacan su hebra y así la vamos a ir escondiendo hasta que ya más o menos la hayamos escondido una parte y pues ya cortamos lo que nos sobra, ok, para que no se vea. Y miren, ya no se nota. Ahora vamos a esconder esta otra que es con la que comenzamos. De igual manera vamos a tomar, a meter nuestro gancho, sacamos nuestra hebra y la vamos a ir escondiendo de entre los puntos. Miren, vuelven a meter aquí su gancho, sacan su hebra y de nuevo metemos el gancho por cualquiera de aquí de los puntos, claro, siguiendo aquí más o menos el mismo cerca de donde está el hilo. Y así, miren, aquí voy a sacarlo la última vez, metemos nuestro gancho, sacamos el hilo y ahora sí ya cortamos lo que nos sobró. Y miren, de esta manera nunca se nota ni dónde comenzó ni dónde quedó, nada, ok, ya se queda bien escondido los hilos. Lo que les decía, que miren, por ejemplo, ustedes pueden hacerle un moñito. Voy a utilizar este hilo que con el que les estaba haciendo el otro video, nada más aquí rápido para decirles cómo pudiesen también hacer un moñito, moño, si quisieran hacer moño. Ay, aquí se me hizo un nudo, que mejor se lo corto, es más rápido. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí, miren, simplemente aquí agarrar en medio, así, y aquí entre el medio, y miren, aquí nomás le amarran un hilito de esta manera, o así, ponen aquí su hilo, aquí. Si esta es la parte que le van a dejar hacia adelante, el hilo lo ponen aquí
lo sostienen de la parte de aquí atrás, más o menos le dejan así un pedacito para amarrarlo. Y pues ya aquí nomás le pueden dar unas vueltas aquí bien fuertes. Claro, sí, con el mismo color café, nada más que yo ahorita se los hago con este para que distingan el donde se van a dar las vueltas. Y ya que dieron más o menos unas vueltas, le cortan también aquí el estambre, dejándole así un pedacito. Y miren, hacen aquí un nudo en la parte de aquí atrás, así bien fuerte, lo aprietan, así que les quede bien fuerte. Y le hacen otro segundo nudo. Y ya que tengan bien los dos nudos, lo que vamos a hacer es vamos a esconder un poco estos hilos para que no se nos vaya a deshacer. Y aquí meten su gancho, ya saben, por la parte de aquí atrás, de entre sus puntadas, y jalan sus dos hilos hacia acá y los sacan. Y lo que vamos a hacer, pues ya los cortamos, lo que ya no nos sirva lo cortamos ahí. Y miren, ya hasta con este cuadrito que hicimos, miren qué bonito moño nos quedó. ¿Ya vieron? Son tantas cosas que uno puede hacer con esto fácil tejido. Y si no quieren hacer su moñito, también miren como la florecita que hice ayer con ustedes, que hice en el otro video con ustedes, en el primer capítulo guardé la florecita. Pues también miren, si quieren aquí le pueden poner su florecita, usan una aguja con hilo normal y aquí le pueden coser su florecita que hicieron. Es todo, es cuestión de que luego ya uno use la imaginación y miren qué bonita se ve también así su moñito. Si no quieren hacer el moño, recuerden que simplemente van a ir tejiendo todo lo largo para hacer una bufanda también. Y miren, pues eso es todo. ¿Ya vieron? Qué fácil es, solo ya después, ahora que se enseñen a tejer estos puntos básicos, lo demás es pan comido, como dicen. Ya después ustedes ponen a echar su imaginación a volar y ya pueden ir variando las puntadas. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado este segundo video para principiantes. Y miren, qué bonito, ya hicimos un moñito con nuestros labores que hemos tejido en cada video que hemos aprendido. Bueno, pues no se les olvide regalarme like, suscribirse a mi canal, accionar su campanita y sobre todo, pues compartan mis videos. Así también ustedes me van a ayudar a seguir creciendo. Yo todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.